En un salón subterráneo de un suburbio de Beirut, partidarios y representantes del partido Hezbollah se reunieron para escuchar la alocución de su líder, Hassan Nasrallah. Nasrallah acusó a Arabia Saudita de tener detenido en contra de su voluntad al primer ministro Saad Hariri. Un mensaje sorpresivo dado que Hariri ha sido su rival político durante años, y él lo señaló de planear un atentado en su contra al momento de su renuncia el pasado sábado. Los libaneses deberían trabajar para traer de vuelta al primer ministro y luego a él le corresponderá ir a donde sea. Tal vez quiera regresar a Arabia Saudita. El líder de Hezbollah también señaló a Arabia Saudita de incitar a otros países como Israel a intervenir en el Líbano. Si su problema es con Irán, ¿por qué atacan, destruyen y sabotean al Líbano solo para demostrar que tienen influencia allí? Admitimos que la tienen, pero están equivocados si piensan que pueden derrotar a quienes se niegan a cumplir su voluntad. Ante esta situación que ha causado intranquilidad no solo en la región del Golfo Pérsico, sino a nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas se pronunció. This is a matter of great concern to us. Este es un tema de gran preocupación para nosotros. Lo que queremos es que se preserve la paz en el Líbano. Es esencial que no surjan nuevos conflictos en la región, pues podrían tener consecuencias devastadoras. Estados Unidos, que considera a Hariri un aliado, pidió respetar la soberanía e independencia del Líbano y advirtió sobre los que usan a ese país como un lugar para conflictos entre terceros.